gusta estar al lado del camino. Me gusta pensar que la vida es un gran cuento, escrito por un gran creador. Este creador sueña para nosotros aventuras, lugares exóticos, amores únicos. Nosotros, cual actores, solo debemos entregarnos a ese gran cuento y fluir. A veces el creador complica la trama. Nos pone situaciones extremas. Me gusta pensar que todo tiene un sentido. Un para qué. El arte trabaja con claroscuros. Para que exista la luz, se necesita la oscuridad. Para valorar la alegría, se necesita la tristeza. Nos cuesta aceptar las maravillas que el creador nos regala. Buscamos la felicidad, pero no creemos en ella. Le miramos los dientes al caballo regalado e interferimos en el cuento. Gracias, mi amor. ¡Qué tierno! ¡Qué cosita! Me encanta. Un amor. Sí, igual me parece que tenían cola de paja, ¿eh? Demasiado divina, ¿eh? Algunas se mandaron. Sí, vale, cuando la limona es grande hasta el santo desconfía. Sí, es verdad. Y estos de santos no tienen nada. Vamos a averiguar qué hicieron. Sí, pero primero comemos un poquito. Hay que aceptar el rol que el creador nos da en su cuento y ocuparlo. Porque ese rol es el mejor para nosotros. Y amigados con el cuento, saber que avanzamos hacia un final feliz. El creador ama los finales felices. Si nos entregamos al creador y permitimos que cuente su cuento a través nuestro, nos llenará de maravillas. Habrá cada día un final feliz. Solo nos pide a cambio que demos testimonio de su cuento. Que dejemos un legado para los que vendrán y seguirán este cuento eterno. Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Se supone que son las cosas que todo hombre debe hacer. Son legados, testimonios de nuestro paso por el cuento. Tengo 15 hijos. Hoy planté un árbol y mi libro comienza así. El amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre en red. Necesito un tu papá. No, dicen que. Que está estable, que. Que lo peor ya pasó, ¿no? Ahora tiene que hacer reposo y. Y cuidarse de hijos como yo, ¿no? ¿Por qué decís eso? No sé. Según la pelea que tuviste con tu viejo, no tuvo nada que ver. ¿Que se quedan con Corina? ¿Que yo lo voy a ver? Sí, sí, yo te espero acá. Los espero acá, vayan yo. Mejor me quedo. ¿Qué haces ahí parado? Mirá que esa fe. Podés hablar. No es mi velorio. Perdóname, papá. Perdóname. No, Simón. Te traté muy mal. No, Simón. Perdóname vos a mí, Simón. Perdóname. No soy un superhéroe, ¿viste? Tenés que ser fuerte. Sos el hombre de la casa. No, vos sos el hombre de la casa, papá.
tenés que descansar, tenés que poner bien, papá. Vas a estar bien. Ahora tenés que dormir nada más. Conocer el Himalaya, visitar Hawái, asegurar el futuro a mis hijos, verlos casados y con nietos, decirle a Simón que lo quiero. ¿Viste? Soy escritor ahora. Bueno, sos casi un hombre, podríamos decir. No, soy un hombre. Bueno, perdón, sos un hombre. Mira todas las cosas que estoy logrando. Planté un árbol, escribo un libro, tengo 15 hijos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Hey, voy a tener 15 más con vos, ¿sí? Yo tampoco me puedo olvidar lo que pasó. Nieve en escalada. Nieva en escalada. Y el curioso fenómeno meteorológico se repite una vez más. Mientras que en el resto del país está comenzando la primavera, aquí en Escalada, los chicos se entretienen haciendo divertidos muñecos de nieve. Esto es algo realmente increíble. ¿Qué pasa? Tengo una sensación muy fea. No, por Dios. Puede pasar, viste que están pasando cosas raras. Hace frío, hace calor, no es nada raro. No, pero para mí son avisos, no sé. No, las cartas cielo, que te llegan, Dios. Las visiones de Jazmín, ahora nieve en escalada. ¿No es la tierra de Juan Cruz? Cielo, quiere pelear Juan Cruz, yo peleo. Estamos bien, somos felices, por Dios. Vivamos el presente, ¿sí? ¿Otra vez fruta de Ponce? Sí, otra vez. El pediatra dijo dos veces al día. Ah, bueno. Ya comimos más de dos, Feli. Yo quiero postre de verdad. Yo también quiero postre. No me lo sabotees, jefe, por favor. No, yo quiero un postre de verdad. No, pará, no. Pará. ¿Vos querés postre? Quiero postre. ¿Ustedes quieren postre? ¡Sí! ¿Yo no. quiero postre? Sí. ¿Ustedes no. quieren postre? ¡No! ¡Postre! No. ¡Postre! ¡Ya está! No. Antes de morirme. Estoy empezando a preocupar. Una enfermera me trajo esto. 5 cosas pendientes en mi vida. Voy a tener que hacer una listita de compras, me parece. ¿Vos decís que es un mensaje esto? Es de terror, Salva. Es de terror. A ver. ¿Y si lo tienes razón? Si te cuidaras. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Tampoco sé cuánto tiempo en realidad voy a vivir. Para ver, tal vez, lo único que me interesaría poner en esta lista, que es encontrar a Juan Cruz. A mí también me arruinó la vida Juan Cruz. Se empezó a meter en mi cabeza hace algunos años y por supuesto que yo al principio pensaba que era mentira, que me había vuelto loco. Pero
Después me di cuenta que Juan Cruz es totalmente real, que existe y que es capaz de cualquier cosa. A mí, por ejemplo, me sacó lo que yo más amaba en la vida. A Laura, a mi novia. Se metió en mi cabeza e hizo que yo la matara. Así que yo no sé cuánto tiempo me queda. Pero quiero pensar que si voy a morir por culpa suya, no... No sé, pensar que no fue en vano todo esto. Entonces quiero confiar en vos. Y quiero pedirte que te encargues de encontrar a Juan Cruz. ¿Me lo prometes? Vení a ver la lista de miadoras que tenemos en el MCN Los Team. Dale, Luca, vení. Sí. Te estamos hablando, ey. A vos. Ey, vení, dale. Que hace horas que estás doblando camisas. ¿Qué te pasa? No, déjalo, déjalo, Tacho. Es el amor que lo pone medio tonto. Escuchá, dale, poné que te dicto. Dale, a todos nuestros admiradores. Admiradoras, admiradoras. Primero. ¿Podés escribir lo que te digo? Y bueno, que se metan en la página de la Bestia Pop. Bestia Pop. Y que nos voten. Y que nos voten. Sí, sí. Mirá. Nos agregaron. Aceptá. Esperá. Aceptá, ahí, Tacho. Ahí está. Tacho. Vení, Tiago, amargo. Rama. Tiago, Rama o Tacho. Rama y Tacho. Tacho. Nosotras somos Vero y Tami. ¡Dos! ¿Escuchás? Luca, mirá. ¡Los amamos! Qué bueno. Pero vení, amargo. ¿Estás escuchando lo que ponemos? Nosotros nos casamos. Tacho, ¿podés primero preguntarle a ver cómo son? Pero ¿qué importa? Mirá lo que escribieron. Tacho, Talacio y los rulos, Rama, te despeino el jopo. Ya, ya, sí. pedile foto. Foto. Estúpide. Son los turros, casi. ¿Y ahora? No sé. Ya sé. Bajamos de internet. Acá. Ahí le manda. Dale, dale. Mirá, pero ya está bajando. Rama, está bajando. Qué desesperado que sos. Dale. Luca, vení a ver, Luca, vení a ver lo que son. Mirá lo que son. Son dos infiernos, son dos infiernos. Ponele que ya nos casamos y con qué hay que firmar. ¿Con qué hay que firmar? Pará. Dale, dale. Se fue la del Tacho. Ese fue Tacho, ¿eh? Ese fue. Sí, lo calo al vuelo, es su estilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá, vale, a Rama así de ubicadito y buenito como lo es puede ser reservado. Yo lo conozco. No, no, Rama le debe estar haciendo la segunda a Tacho. O Tacho la gamba Rama, ¿no te pusiste a pensar en eso? Digo. No sé cómo Rama quiere rock and roll con vos y vos no le das bola. Por ahí busco un show afuera, ¿no? Shh. ¿Vos decís? Sí. ¿Y qué, Tacho no picaría afuera? No. ¿Eh? No. A ver. Vos esperá, voy a ponerle a encontrarnos. ¡Hace el show privado! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Le vi a Luna! ¡Sí! ¡Nunca vení! ¡Sí! ¿Dónde? Yo le bajo todos los dientes. Baja la voz. Si la hacemos, la hacemos bien, ¿vale? Quédate acá. Bueno, Cari, le avisas eso a Nico, que ya vamos y quedamos con los hermanitos de Simón. Y con Simón, claro, pues no. No quiero que se queden en su casa solos hoy. Dale, gracias. ¿Pasó algo? No, sí, estable. Pero no sé, nunca lo vi tan débil, ese tipo fuerte. No sé, mira lo que escribió. Hizo una lista con las cosas que quiere cumplir antes de morirse. Conocer el Himalaya. Visitar Hawái. Asegurar el futuro a mis hijos. Verlos casados y con nietos. Decirle a Simón que lo quiero. ¿Lo escribió? Sí, ma, pero ¿sabes qué es lo triste de todo esto? Que estas cosas las puede hacer ya. Él las puede hacer ahora. Él puede viajar por todo el mundo. Con la plata que juntó, nuestro futuro ya está asegurado, Mar. No necesitamos más nada. Y decirme que me quiere, lo puedo hacer todos los días. Qué tontos que somos, ¿no? Podemos hacer lo que nos hace felices y sin embargo no lo hacemos, Mar.
Bueno. Verte casado y con hijos no es algo que pueda hacer él, ¿no? Lo podemos hacerlo nosotros. Sí. Si vos podés, yo puedo. La señora puede, todos pueden. Vas a estar siempre conmigo. Siempre. ¿En serio me decís? ¿Te quieres casar conmigo? Loco, te llegas a casar justo conmigo y tu viejo se imparte otra vez, así que no. Por eso, no, no quiero cometer los mismos errores que el mar. Quiero ser feliz hoy. De cabeza por tu amor. Y con mi mundo al revés. Marina, ¿se puede? Sí, pasa. Postrecito. Ah, ¿te vas a ir entonces? Sí. Sí, me voy. Gracias. Sí. Yo no quise lastimarte nunca. No, pero no, igual no es porque me lastimaste, es porque la historia estaba escrita así, la historia de ustedes dos, y yo, por más que intente una y otra vez cambiar el guión, este es el papel que me tocó. Es lo más sano para todos esto. ¿Y a dónde vas? Me alquilé un departamento. No, es lo mejor. Es lo mejor y me voy a llevar a Hopi. Obvio, sí, pero tranqui, porque la podés ver la cantidad de veces que quieras, porque tenés alto régimen de visita y yo voy a venir todos los días, ya me conocés. Y no, lindo, el departamentito, cómodo. Y no, no, no la quiero. No, no, por favor. No la hagamos más difícil. Es así esto. Va a estar todo bien y es por mi bien. Yo necesito algo para empezar de cero. Necesito algo para estar tranquila, sola. Y nada, va a estar todo bien. Vos sabés que yo voy a venir todos los días. Gracias por todo, sos especial, perdón por no poder, perdón. Te amo. Te amo. Te adoro. Yo te quiero mucho. Sí, ya sé, ya sé. Gracias por todos. No me voy enojada, te lo juro, estoy bien. No sabes lo feliz que me vas a estar con vos, Mar. Bueno, ponemos un poquito el freno de mano, payaso, mejor. Sí, 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 no nos embalemos a hablar con Tiago. No, 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 déjame que yo hable con Tiago. No, no, yo le prometí que iba a hablar con él. No, déjame a mí. Sí. Créeme, no es así, no. Bueno, ¿y cómo es, Mar? Decime, ¿cómo es así? No volvemos a cometer los mismos errores. Bueno, por eso déjame que yo me encargue de esto. Tranquilízate, sí. Vos, mamá, yo te amo, ya está. La saludo a Corina y nos vamos, dale. Pero payaso, escucha. Siempre lo mismo con vos, Mar. Acabamos de volver, lo tenías que besar enfrente mío. No, no, no pude reaccionar, perdóname. No, no pudiste reaccionar, nunca puedes hacer nada. Le tenés que decir que estás conmigo nada más. No. ¿Querés ir jugando con los dos? No, no, pero no es tan fácil, Tiago. No es un buen momento para hablar con él, está por morir el padre. Para un poco, él está mal, está con muchos rosos, escúchame, mi amor. Vení, mírame. Yo sé que vos cambiaste y no querés estar equivocada. Yo tampoco, pero es lo que hay. ¿Y qué hay? Un padre infartado hay, Tiago. Por favor, ayúdame. Yo puedo con esto. Déjame que yo me encargue, por favor. Sí. ¿Todo bien? ¿Hablaron? No. No, no, no hablamos. ¿Vamos? ¿Ya estamos para irnos? Seguro que a Nico no le dijo de que vayamos todos al hogar, ¿no? No, está todo bien. ¿Vamos a buscar a los chicos? Sí. Sí, Corina está tan mal que no le importa si me llevo a Soledad, ¿vale? Vamos. Ah,
Y el bouquet de pimienta de Jamaica, ¿me lo puedo llevar también? Porque eran de Barty y me trae recuerdos. Bueno, te acordás que él era gourmet y estaba todo el día cocinando. ¿Y me puedo llevar la sartén con la que me pegaba? Sí, Malvina, te puedes llevar lo que quieras. ¿Lo pensaste bien? Sí, 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 lo pensé bien y aparte es lo más sano, Sky, esto. No pensás en los chicos que te quieren mucho. Pensá en mí, que también te adoro. Pensá en Nike. Sí. Esta también es tu casa. Sí, ya sé, pero mi no es no y no me sigas hablando de verdad porque me vas a terminar convenciendo. Tengo el sí fácil, el no flojo y no. Marina, no te vayas. No queremos en casa, Pancho. Si ya nos van a pillar. Si nos enteramos. ¿Sí? Los chismes circulan con una velocidad. ¿Y todo lo que pasamos en la selva? ¿Y zafaste de negro en Brasil? No, eso no, bestia, eso no. No, bestia, eso no. No, eso no lo digas, Caridad. Eso no, no lo digas. Igual es una decisión tomada, chicos, gracias, pero... Caridad, si me escuchás bien, rascate la cabeza, por favor. Estornuda si me escuchás bien. ¡Achís! Bueno, escúchame, decile a Monito que le diga que para nosotros y para ellos es como una segunda mamá que se tiene que quedar, que eso siempre tarpa porque es un golpe bajo. Monito, decile eso, ¿sí? Decile. ¿Me escuchás bien? Si me escuchás bien, grita, Caridad. Sí, sí, tal. Me lo sacó, mentira, no, verdad. No, está bien, igual yo estaba escuchando un partido. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo vas, partido? No sé todavía, depende de lo que vos digas. Si te quedás, estamos bien. ¿Qué es lo que estás haciendo? Todavía nada, queremos que te quedes. Queremos que te quedes y queremos hacer panqueques. ¡Panqueques! 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 ¿Dibujando? A ver, ¿qué dibujar? Sí lo viste. ¿Qué es esto? ¡Sole! ¡Simon! ¡Acá, vení! Sole, ¿estás bien? Sí, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás dibujando? Sí, estaba dibujando. Sole, ¿estás bien? ¿Cómo te vas a ir así? Ahora me asustaste. Bueno, tampoco sea tan cuida. Vine un ratito a dibujar nada más. Y ahora me parece que me va a acompañar a comer unos panqueques con mucho dulce de leche, ¿no? ¿Tenés ganas? Me parece que sí. A ver. Vamos a llevar esto para que se pueda dibujar. Y esto. Vamos. Ahí está. Vamos a comer. Uy, espera que te ayudo. Gracias, Silvia. Muchos panqueques, de nada. Muchos panqueques. Esto, déjalo. Llévate esto. Casi me infarto. Tiago, estuve pensando, ¿no? ¿Vos pensando que van a llevar vacas hoy? No, en serio. Viste todo esto que está pasando con mi viejo, no sé, me ayudó a darme cuenta que las cosas hay que sacarlas, no hay que guardárselas. Por eso te quiero hablar sobre Mar. ¿Qué te diste cuenta, no? Sorry, Simon, yo ya no sé cómo pilotearla. Pero la verdad es que Mar me sigue rompiendo la cabeza. Es así. No me la puedo olvidar. Nunca me la puedo olvidar. La sigo amando. Siempre la amé. Y bueno, como veo que vos más o menos la piloteas mejor, que de verdad ya te la olvidaste, qué sé yo, decidí decirte que la voy a encarar. A ver qué onda. ¿Vos que me ibas a decir otra cosa? No, eso, que me había dado cuenta que te estaban pasando cosas con ella. Sí, perdón. ¿Todo bien? ¿No te jodes?
Sabía que me ibas a entender. Gracias, en serio. Chicos, no la encuentro por ningún lado, ¿eh? Ya la encontramos, Mar. Sí. ¿La encontraron y por qué no me dijiste? No sabía lo que me dijo Tiago. ¿Qué haces? ¿Vos qué haces? Dale. Levantate que en estos lugares te matan más de lo que te curan. Vamos. ¿Cómo sabías que estaba acá? ¿No vos te olvidás que yo soy el mejor investigador privado del país? No respires. No duele. No duele. Para un poco, los médicos dijeron... Los médicos dijeron. Lo único que hacen los médicos es sacarte plata durante el mayor tiempo posible. ¿Ya te hicieron una transfusión o no? ¿Qué más te van a hacer? Nada. Nos vamos a casa. Vamos. No. Zapatillas. No me voy hasta que te levantes. Bonita, ya salimos. Sí, estamos llevándole una comida al Messi. ¿Ah, sí? ¿Y qué van? ¿Solos? Y sí, porque queremos darle un poquito de aire, no queremos ser tan pegotes para que no nos peguen una patada. Uy, justo ahí viene el bondi. Beso. Mira, era tan necesario. Y sí, para hacer ruido de calle, está chulo. Hacía falta que nos partan así. ¿La oreja? Son ellos. ¡Qué piratas! El traje de Batman lo quiero yo, ¿eh? Pues es un zarpado, todavía no sabemos si lo podemos usar. Igual está bien, te dejo el de Batman, no tengo problema. Vemos luz y entramos. Ahora nos falta una respuesta. ¡Hay agua en la pileta! Ah, no, yo lo hago de un sopapo, ¿eh? Ese no es tronco. ¿Ah, no? No. Yo traigo salvavidas, Rama. Yo te voy a pincharla. Para. Tenemos que ver hasta dónde llegan. Sí. ¿Vos me decís, Jas? Mirá si los tentamos y se desbarrancan mal. No, vale. ¿Qué? Es mejor saberlo a tiempo. Vos déjame a mí. ¿Ustedes no tienen novias? Estamos sueltos. ¿Sin novias? Sin nada que nos amarre. Tenemos el barco dispuesto a zarpar. ¿Ustedes zarpan? No. Hablan mucho hacen poco, ¿no? No puedo creer. Tienen pruebas. Tienen camaritas, hay algo para ver. Sí. Se animan. Show de los super amigos que les vuela la cabeza y van a ver las estrellas. ¿Quieren? ¡Lo matan! Bueno, mira, vos, está tranquila, vale. No mires. Yo estoy mirando a Tacho, no estoy mirando a Rama, ¿qué? A Rama no puede ser tan mala persona. ¿Puedes quedarme a Tacho? ¿Puedes quedarme a Tacho? Por favor, te está disfrutando, sí, Tacho. Obvio. Pero Tacho, porque es así, porque es muy simpático. No. Pero Rama, mira cómo se mueve. ¿Ves? ¿Ves que Rama es más pirata que Tacho, me parece? Mira, ¿te está gustando? ¿Te está gustando? Mirá cómo bailan. No me gusta Rama. No, que bueno, va a verla y yo llama la atención. No sé, yo soy por otra chica por ahí. Es un cara dura, mira. Mirá el movimiento pélvico. ¿Se me está sintiendo? No, yo no puedo creer. No puedo creer. Es que a mí nunca me bailó así. ¿Y Rama cuando bailaba así? ¿Qué? Está bien, yo no sé. Tacho hizo lo del... ¿Y Rama lo aprendió? Pasa que nunca te lo mostró a vos. Nada. Ya. ¿Quieren? En el Barton Angels, en media hora. ¡Son los caraduras! ¡Hopi! Hola. Ay, perdóname, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Estás bien? Ah, bueno. Ah, perdón, sí. Sí. Cierto que es medio clandestino. Sí, bueno. Sí. Sí. Tenemos que ver cómo le decimos a Tiago. ¿Qué? Claro, que fluya como cuando abrís la canilla y que fluya con el agua. Bueno, no sé si es lo mejor, pero bueno. Sí,
Voy a saludar a mi hijo. Dale, está Hopi, así que el cachete está. Chau. Ma. Chau. Perdóname, perdóname. Pero ¿por qué le dijiste que estabas hasta las manos conmigo? Y Mar, yo ya no te quiero perder más. No me retengas. Quédate, por favor. No tengo ganas de que me retengas. Ya tenés mi teléfono fijo, mi teléfono de celular, mi dirección, todo. Así que las veces que quieras me venís a buscar y ya está, ¿ok? Está bien, pero yo estoy preocupado. ¿Eh? Yo quiero... Déjame que me despida. No, pero chicos, Marita, Gordy, pensar que nos conocimos cuando me rompías los huevos, el vestido, que nunca me salió más la mancha, que... No sé, estabas tan distinta, estabas poquitito más petiza. Todavía no te habían crecido las pompis, no te habías puesto colágeno. Yo no tengo colágeno, Malvina. ¿Qué es esa boca? ¿Es tuya? Sí, bueno, es muy parecida a la tuya. No, sí, pero la mía tiene colágeno. Bueno, felicitaciones, te estás comiendo un bombón. La verdad sí, que gracias. Sos bonita, ¿eh? Malvina, no hace falta que hagas. Sí, hace falta. No, hace falta porque aparte está mi despedida y necesito que sea larga. Déjame que me extienda un poco. Perdón. Perdón por todas las veces que yo te hice cosas malas, ¿no? En mi época oscura, yo sé que fui dura con vos. Una vez te robé una bombachita que tenías como con un osito que... Nada, te lo rompí porque me quedó muy chiquita. Son cosas del pasado, igual, te juro. Estás linda, ¿eh? Oh. No, tan grande, sobrino, no. Perdón por no haberte cuidado y... No sé, igual tan mal no saliste, qué sé yo. Sos más lindo que Barty, sos bueno. Tía, en media hora estás de vuelta, por un poco. Sí, no sé, es en media hora. Igual me desistí, no lo puedo creer, te juro. Me emociona, estoy vieja. Mirá lo que sos, sos un pibe enorme y soy tu tía y tengo una hija, ¿no? Soy partido para nadie. Nadie va a querer ser mi novio de esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué? Vos sos lo mejor. Te amo. Yo también. Ay, lo voy a extrañar. Sky. Gracias por todo. Gracias vos. Me salvaste el alma. No. Vos me salvaste. ¿Cuándo te salvé? Malvina. Fue de forma metafórica con lo de... Claro, sí, te voy a extrañar. Gracias por todo, ¿eh? Gracias a vos. Nike. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que vos no sepas ya... Ay. Ya está, no digas nada, ¿sí? No. Yo te acompaño a vos. No, ya está. Sí, mi hija, me quedo. No. Yo... Todo bien, quiero entrar al departamento. Está todo bien. Está todo bien. Yo cuando llego te llamo y ya tengo el flete esperándome, el taxi afuera, todo. Ya estamos listas, ¿no? No la hagamos más difícil porque me... ¿Estás segura? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Los voy a extrañar. Ya vamos. Yo también, no sé cuándo los voy a volver a ver, pero ojalá no pase mucho tiempo, ¿no? Para que yo vuelva acá a la casa y... ¿Y el show cómo sigue ahora? El show, Charlie, tiene que terminar. Mi tiempo se agota. Comenzó a nevar en Escalada. ¿Y es importante que nieve en Escalada? Charlie, que yo te diga que es importante, debe alcanzar. Ahora, muy bien. Necesitamos tomar posesión del reloj. Y tiene que ser esta noche. Pero, señor, estamos muy sobre la hora. No tuvimos tiempo de prepararnos. Yo hace años que preparo este momento. Será como el caballo de Troya. Un regalo entrará inocentemente en su fortaleza para destruirlos. Y él será nuestro caballo de Troya. Mi abuelo tuvo un sueño que elevó a mi padre. Mi padre me elevó ese sueño a mí. Encontrar a Eudamón, la isla de los niños felices. Javier.
Durante años traté de arrancarle señales a la vida, encontrar pistas, enigmas. Y mientras estaba ocupado de eso, la vida me fue llevando mágicamente hacia Eudamón. Che, ¿y si metemos la pata? Pero no seas tan miedoso, vos relajá. En serio. El tronco vino nomás. Ay, yo no. Está bien, yo digo, ¿no? Tacho es pirata, pero ¿qué? El otro, no. Para mí le vino a ser la segunda. Yo... Pero ¿por qué Tacho tiene que ser el pirata acá, vale? No, ahora, encima nosotros lo defendemos, Vic, son dos garcas. Pará. Pará, tienen regalos. A mí hace un montón que no me regala nada. Ah, bueno, ¿ves? Ahí el tronco conmigo se porta bien, me hace bastante regalarme. Yo le sopleteo la nuca. No, pará. Tiene que parecer casual. Seguime, vení. ¿Eh? ¡Hey! ¡Hola! Hey. ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué hacen por acá? Estamos con el tema de la segunda. Sí, ¿qué sí, sí, ustedes qué hacen, ustedes qué hacen. Algo. Sí, vengan, siéntense si quieren. Vení, Valen. Ah, sí. Che, qué casualidad, ¿no? Que después que estamos todos acá, ¿no? Sí. Ay, ¿eso es real? Ah, estos regalos, son para ustedes, sí. Pero bueno, iba a ser una sorpresa, pero ya lo vieron, así que no es malo. Gracias. Eran para... De nada. No, ¿seguro que no esperan a nadie? No, por ahí escuchamos el globo, no sé. No, salida... Es una salida de... Salida de amigos. Sí, claro, sí, de súper amigos, ¿no? De súper amigos. De súper amigos. Flor de turro soy. Y no sigas mirando para la puerta porque no va a venir nadie, ¿eh? No hay ningún gato. Esas minas somos nosotras, no existen. Sí. A nosotras nos hicieron el bailecito. ¿Pero qué sabes que no? Son dos pendejos calentones gateros básicos, ellos son. Bien. Y además me traen regalos a dos gatos desconocidos. Los regalos serán para ustedes. Ah, sí, buena. Bueno, es que me quieren calar. Sí, ábranlos. A ver, nosotras. Muy gusto. ¿Por qué hicieron esto? De entrada sabíamos que eran ustedes. Ah, no es que sea perseguida. ¿Pero qué? ¿Vos tenés motivos para desconfiar de él o no? Y... Si la mina lo mira... Y él también mira. Ah, sí. Bueno. Probalo. Intentalo, qué sé yo. ¿Qué quieres? ¿Que le presente una mina? No. Pero le puedes hacer una mina. Por ahí mandarle un mensaje por chat, a ver si pica. Y si pica... ¿Eh? Me mato. Ah, bueno, ¿y vos qué onda con Tacho? Bien, muy bien. ¿Así confiás a ciegas? Pero sí, obvio. Es mirón. Pero de ahí a que haga otra cosa, no. Inténtalo. No, está todo bien, ja. Si tienes miedo, no. ¿Miedo? No pasa nada, ¿yo? No, ¿miedo? No. Bueno, de última es probar, no estamos haciendo nada malo, ¿o no? No. ¿Vamos a enfocar la compu? Ay, me quedé chiquito. ¿Vos querés probar? Vas a probar. Vivimos cuidándolas. A ver, ¿por qué desconfían así de nosotros? No, ya está. Cuando puedan armar las frases, nos llaman, ¿dale? Dale. Si uno lo permitiera, la vida nos llevaría por el camino que queremos caminar. Pero nos cuesta. Cuesta darle la mano a la vida y dejarnos conducir. Ay, qué bueno. Te amo. No, yo te amo más. Te juro. No sé, quería sorprenderte. Siento que nuestro amor empezó volando. El primer beso también me lo diste volando. Yo dije, ¿cómo hago para sorprenderle, para seguir enamorándola cada día un poquito más? Y se me ocurrió volar. ¿Querés volar? Y es tan sencillo. Solo se trata de soltar amarras y dejarnos llevar. Dejar que el viento nos lleve a donde debemos ir. Rocket Man, burning out his fuse out here.
juntas acá, solitas, Gordi. Vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva vida, ¿eh? Lo importante es estar juntas y querernos y mimarnos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué falta? Una caja. Es verdad. Qué inteligente sos, hija. Qué inteligente. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Recién mudada? Sí, y soltera también. Digo, bueno. Ah, bueno, somos dos entonces, porque yo también... No, somos tres, tres. Acá Hopi, por ahí no la ves. Y mi hijita. Hola, señor, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Malvina, hola. Sí, no. Porque cuando uno está en el lugar donde debe estar, todo fluye. Todo es como debe ser. And I think it's gonna be a long, long time. Hijo. Papá. ¿Cómo estás? No, no me digas que dejaste a tus hermanos en ese hogar. Relájate, papá. Los chicos están bien. Deja de leer el diario. No, ¿qué haces? Sí, papá. No, 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 no vengas con que me tengo que cuidar, que no tengo que preocuparme. Eso lo dicen los médicos. Y vos sabés que yo soy de una manera de... Te quería hablar de esto. Perdóname que lo haya leído, ¿no? Pero no quiero que te olvides de todo lo que escribiste acá ahora que estás... Por eso yo ya me estuve moviendo, papá. Así que... Primero. Himalaya y Hawái. Frío, calor. Puedes ir a los dos en enero, así que está bueno eso. Segundo. Hablé con tu contador y me dijo que tenés plata como para vivir tres vidas sin preocuparte. Así que deja de preocuparte para asegurar nuestro futuro que ya lo hiciste, papá. Tercero, con respecto a lo de verme casado, ¿no? Digamos que lo estoy laburando eso. No, no te quiero decir con quién porque quiero que sea una sorpresa, papá. Y bueno, con respecto al quinto punto, te la voy a hacer más fácil. Te lo digo yo. Te quiero mucho, papá. Decime yo también y listo. Yo también te quiero mucho, Simón. Mucho. El eudamón de cada uno está cerca. Al alcance de la mano. Lo buscamos afuera, lejos, pero está muy cerca. Tan cerca que a veces no lo vemos. Una sorpresa para vos. ¿Qué? Mirá. ¿Qué? ¿Y ahí? Alto Rancho, ¿no? ¡Ay, la mansión, mi amor! ¿Viste? Pará. ¿Qué? ¿Estás emocionada? A ver. Estoy muy emocionada, ¿eh? Mi amor. Este es un dibujo que hizo solo. Yo creí que era un garabato, pero es... Es el contorno de la mansión. No lo puedo creer. Bueno. Ahora, mi amor, ¿vos viste lo que significa esto? Un poquito más de magia. La vida está llena de señales que nos conducen a nuestro eudamón. Solo hay que poder verlas. Para ver si entra, no, para. ¿Vos me estás cargando? ¿Me tengo que esconder en mi propia casa ahora? Hasta que hablemos con él, por lo menos. A ver, hace dos días querés hablar con él. ¡Nunca hablás! Uy, no, pero papá recién ahora está mejor, ¿sí? Dame un tiempo, yo te prometo que no lo puedo. No, no, ¿saben qué? Vuelvan cuando confíen. Mi amor, no puede entender que fue una confusión, nada más. Mi amor, mi amor, sí, rico, mi amor. No, 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 no. Ah, sí, no. Che, hola, hola. Hola. ¿Qué onda? Estábamos acá nosotros. Hola. No, pasa que las chicas nos quisieron hacer una cama. Sí, y terminaron besando la lona. Así. No, 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 no fue así. No. Ellos nos quisieron hacer una cama y nosotros caímos. Sí, una cama. Chicos, acá, los niños les quieren preguntar algo. Dale. ¿Qué? Dale, decile vos que te dan bolas. ¿Cantan una canción los teenagers? No, no, ahora no hay uno. No, no tenemos. ¿Cómo le van a mezquinar estos angelitos? Miren, bueno, está bien, está bien, está bien. Una. Una de cada uno. Bien, vamos. Dale, vamos. Un camino sin final. ¿Y? Me.
No, estoy viendo la casa, no sé si es un reflejo del sol o qué es, pero mira, mira. Tiene una luz. Toda la mansión tiene una luz a su alrededor. Sí. Sí, la veo. Bueno, otro fenómeno. ¿Pero lo ves? Veo lo que ves y veo que te amo. Pero mi amor, el dibujo del sol es otra señal. Es una... señal con la... ¿Es una señal así? ¿Como esta? Ay, como te amo, te amo. Escúchame, nos guiamos todo el tiempo por señales. Quiero que pensemos en el hoy, ¿sí? Que no pensemos en el pasado. Que tampoco pensemos en el futuro. Pensemos en el presente. Yo te prometo que te voy a dar un montón de hijos. Un montón, un montón, un montón. Yo lo sé. A lo mejor tenía que ser acá, a lo mejor tiene que ser hoy. Sabe cómo contar su cuento. Nos da la sed para después darnos el agua. Nos da la tristeza para darnos la alegría. Nos da la soledad para darnos el amor. Sentate. Escúchame atentamente, Luca. No se hace caminar por la oscuridad para llegar a la luz. El creador sabe mover las piezas del rompecabezas. Tiene el hilo con el que une los retazos. Si se lo permitimos, el creador conduce a cada uno hacia su propio eudamón. A tomar la leche. Vamos. Todos vamos a llegar y juntos caminar, ya estamos todos aquí. Este libro es mi testimonio sobre cómo llegué a mi eudamón.